Amén. Hola, Rafi, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos bien, gracias a Dios. Dios te bendiga. Encantado de verte. Gracias por tenerme en tu canal. Amén. Es un honor tenerle. Gracias, gracias, hermano. Y Dante Mandela dice que a lo mejor entra en unos minutos. Sí, claro, le estamos esperando. Sí, Ok. pues estábamos compartiendo aquí algo respecto a Judas, que quedó inconcluso anoche en nuestro en vivo con Carlos Torres, Carilus, así como se le llama en Messenger. Y es que, bueno, él no pudo responderme esta pregunta. Yo le preguntaba que por qué la profecía ya tenían a Judas de antemano como hijo de perdición, como condenado. Si fue porque hizo lo bueno o porque hizo lo malo. O sea, ¿cuál era la causa de la condena de Judas? Él se estaba dando a entender como que Dios fue quien puso en él el pecado, y eso es un error gravísimo. La Biblia dice que en Dios no hay pecado, que él no puede pecar. A Mira, ver, adelante. déjate una pregunta hablando de eso, porque miré poquito de ese programa que hicieron, se me hizo muy interesante. Y yo creo que a la raíz de todo esto, aparte de Judas y todo lo demás, es que realmente que si existe la posibilidad de lo que dice la luz del mundo, porque como yo entiendo ahorita, en la luz del mundo está en un estado de crisis teológico, en un sentido en cuanto a la condición de los apóstoles de la luz del mundo. Según como yo veo, hay dos tipos de personas en la luz del mundo. Hay un grupo que dice que los apóstoles nunca han pecado desde su nacimiento, ese es grupo uno. Y el grupo dos parece que es este señor que dicen, bueno, que los apóstoles sí pecan, pero Dios no ve o considera esos pecados. Ese es el grupo dos. Entonces, aquí tenemos a dos grupos con dos ideas diferentes de la misma secta que se están oponiendo el uno al otro. Y pienso yo que es donde debemos de enfocar nuestra atención ahorita, en vez de desviarnos para otras cosas. El asunto aquí ahorita es que en la secta, por un lado de la boca, parte de la secta dice que los apóstoles nunca han pecado. Pero hay otras personas que están adentro de la secta, y no es la primera vez que escucho esto, que dicen, bueno, que sí, sí pecan, pero Dios no ve o considera esos pecados. Bueno, esto está totalmente en oposición a la naturaleza de lo que es la santidad perfecta y el juicio perfecto de Dios. Porque como dice en Habacuc, Dios no puede ver la maldad, no lo puede tolerar, porque Él es tan bendito. Entonces, Amén. el problema resulta para las personas del grupo 1 que dicen que nunca han pecado, eso está muy fácil para refutar. Podemos ver todas las veces donde los apóstoles han pecado. Cuando Pedro, por ejemplo, mintió, Judas robó, eso es un pecado. De hecho, eso está parte de los 10 mandamientos. ¿Te recuerdas? No robarás. Sí, amén, Bueno, amén. está muy claro. Ok. Entonces, ellos pecaron. Para ese grupo no está difícil refutar, porque la Biblia claramente menciona y los apóstoles se describían entre la categoría de personas que eran pecadores. Bueno, para el grupo uno, el problema que ellos tienen es que ellos no pueden contestar la pregunta de qué salvó Cristo, por ejemplo, al apóstol Pablo, por virtud o a través de su sacrificio en la cruz. ¿De qué lo salvó? Exacto. Si nunca han pecado, ¿de qué lo salvó? Problema, esa es una pregunta muy problemática para el grupo uno. Para el grupo dos, el que dice que sí pecan, pero que Dios no considera esos pecados. Entonces la pregunta es que si Jesucristo murió por ellos y les lavó sus pecados, ¿cómo es que Cristo les lavó sus pecados si en primer lugar Dios no consideró sus pecados? ¿Estarían lavando algo invisible o algo que Dios no considere, que no les consideró? Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz para este grupo que dice que pecan, pero Dios no los considera? Si Dios no lo considera, entonces, ¿por qué consideró que su hijo muriera por los apóstoles? Exacto. ¿Me tienes el problema que tienen ahí? Se tiene un problema muy fuerte, tremendo problema. No Los hay dos cómo resolverlo. lados tienen un problema, porque por el lado A, tienes a apóstoles que tienen un salvador, pero ese salvador no los lavó de sus pecados con su sangre, porque según ellos, el grupo A no tienen pecados. No. Y el grupo B dicen que sí tienen pecados, pero Dios no se los considera.
Entonces, ¿por qué es que Jesucristo murió por ellos si Dios no considera sus pecados? Exacto. Exacto. Es contradicción. ¿Por qué iba a morir? ¿Por cuál causa? Si no había causa. Pueden argumentar, bueno, sí tenían pecados, pero Dios no los consideró. Es, por ejemplo, ahí está un carro. No lo veo, pero ahí está, pero no lo considero. Bueno, el problema de todos queda, porque en el momento que Jesucristo murió en la cruz, ese es el momento que los apóstoles deberían deber tener pecado, para que Jesucristo lavara esos pecados de los apóstoles. Entonces se refutan otra vez. No importa Exacto. en qué momento de la vida, desde su nacimiento hasta el momento que murió Jesús en la cruz, si ellos dicen que Jesús lavó sus pecados en algún punto de su vida, ahí tienen para refutar la doctrina de la secta de la luz del mundo. No sé si me estoy comunicando correctamente. Sí, claro, claro. Te entiendo perfecto. Te entiendo muy bien. Sí, exactamente. Lo que estás refutando en este momento es que si no tenían pecado o Dios no le consideraba el pecado, entonces, ¿por cuál causa iba Cristo a morir? Si sí. no había. Sí. Si no había una causa en ello, entonces Cristo no murió por ellos. Sin embargo, aparece en las escrituras que dice el apóstol Juan, en Primera de Juan, dice que Primera de Juan 2:2 dice que él murió, que él fue la propiciación por los pecados nuestros, dice Juan, por nuestros, y no nada más por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. O sí. sea, que estamos en la misma guagua montado. Esa es otra cosa muy interesante. Fíjate, Rafi. Cuando dice nuestros un apóstol y está hablando de los pecados, la luz del mundo dice ahí nuestros no lo incluye el apóstol. Pero cuando dice nuestros, por ejemplo, el amor que tiene Dios sobre nosotros, se incluyen. Ahí sí se incluye el apóstol. Sí. O cuando nos amamos unos a otros, ahí sí se incluye el apóstol. Y fíjate no nomás esto. Cuando dice, por ejemplo, nosotros somos embajadores, ahí sí se incluye el apóstol, pero no ustedes. O sea, nomás donde les conviene, donde les conviene, se incluyen el resto de las personas y solamente el apóstol. Y donde no les conviene, aquí no se refiere al apóstol, sino se refiere a ustedes, habla de los pecados. Es una falacia de cómo es que seleccionan, cómo interpretan los textos. Si tú haces una lista entera, a ver si un día puedo demostrarte toda la lista de cómo es que hacen esto. Es increíble cuando lo analizas punto por punto. Es una total disonancia cognitiva entre ellos mismos. Hay una diferencia enorme entre... Bueno, ellos pecan, sí, pero que Dios no se lo considera y otros no tienen pecado. O sea, ¿de cuál lado se va a poner Nazón en fin? O sea, ¿qué pasó con la doctrina revelada? Eso es importante porque yo creo, en mi opinión, que Nazón es muy posible que se declare culpable. Y si se declara culpable, entonces va a tener pecado. Pero van a decir el otro grupo, Dios no se los considera. ¿Cómo que no se los considera si Dios es justo? Dios es un juez justo. Y es un juez santo. Claro. Entonces, él no toma el pecado, créemelo, si su hijo murió por los pecados de los mundos, él no lo toma muy, muy ligero. Esto es algo muy grande lo que Jesús hizo. Y mira, hay un texto interesante en Salmo 7, versículo 11. Y lo voy a leer porque, si se declara culpable... Yo sé que muchos de ellos van a decir, no, pero Dios no se lo tomó en cuenta. A ver, vamos a ver qué dice Salmo 7, verso 11. Dice, Salmo 7, verso 11. Ok, Salmo es bien largo. Ok, Salmo 7, verso 11. Y vamos a ver qué dice Salmo 7, verso 11. Algo del carácter de Dios. Dios es un Dios que su carácter es justicia. La justicia no va dividida de su amor. Dios es justo. Por eso él no puede amar lo malo, porque es justo. Dice Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, no los jueves solamente, mi amigo. O sea, impío es todo el que comete impiedad. ¿Y qué es el pecado? Es impiedad. Sí.
Y está interesante porque ayer subo un video donde menciono el pasaje de Salmos 32, versículo 1 al 2. Y es un texto que citan mucho la luz del mundo para decir que a los apóstoles o a los enviados de Dios no se les considera el pecado. Pero lo que hacen es que arrancan ese texto de contexto, y cuando lo lees en contexto hasta el versículo 5, tú vas a ver que cuando Dios dice que él no considera el pecado a las personas, es porque esa persona se arrepintió de sus pecados y pidió perdón de sus pecados, y por eso es que el Señor ya no se recuerda de eso, porque cuando te perdona el Señor tus pecados, él los echa para atrás, hacia su espalda, o sea, estoy hablando metafóricamente, los echa hacia atrás, y él ya no considera tus pecados. Pero no es porque él no considera la maldad de tu iniquidad, sino que él, porque él es gracioso y justo, perdona tus pecados porque tú te humillaste ante Dios y le dijiste, Señor, perdóname de mi pecado. Es así es de bonito. Pero como lo tuerce la secta La Luz del Mundo, quieren hacer parecer que hay personas que Dios no les ve el pecado. Mira, déjate una pregunta, Rafi. Una pregunta. Ajá. Sí. ¿Tú recuerdas el texto donde el apóstol Pedro, cuando Jesús primeramente lo llamó, y dijo, no vengas, no te me acerques porque soy pecador? Cuando estaba llamando, no sé si te recuerdas ese texto. Está en Lucas. Está en Lucas, cuando Jesús estaba llamando, cuando estaba llamando a los apóstoles, y entonces Pedro dijo, no te me acerques que soy un hombre, si mal no pecador. Recuerdo, inmundo, algo así, pecador. Pecador sí, se lo dijo. Y ahorita lo buscamos ahorita. Sí. Ok. Ya tengo una pregunta. Pedro ahí, ¿tú crees que dijo la verdad o mintió? Dijo la verdad. Si dijo la verdad, entonces él era un pecador. Sí, claro. Y si Pedro mintió, ¿qué lo hace a Pedro? ¿Pecador? Lo hace pecador también. O sea, no importa cómo contestes, si dice la verdad, es pecador. Si miente, es pecador, porque mentir es un pecado. Exacto, ahora, muy buena observación. Este es el mismo problema que tiene Nazón Joaquín. Porque Nazón Joaquín dijo que él era un vil pecador. Ahora, hago la pregunta a mis amigos de La Luz del Mundo. ¿Dijo la verdad Nazón Joaquín cuando dijo eso o mintió? Está metido en problema cualquiera de las dos. Es un problema. Es un dilema. ¿Y sabes qué es lo que seleccionan hacer? ¿Cómo contestarme para esa pregunta? No me contestan la pregunta. No, es que se le trancó el serrucho. Entonces, por la propia palabra... Dice aquí, Dante Mandela, que ya me lo está listo. Por la propia palabra de Nazón, ¿él es pecador porque lo dijo o es pecador porque estaba mintiendo cuando dijo eso? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Están encerrados en un jaque mate, como se dice, porque no hay forma de escaparse de que es pecador. Si mintió, es pecador por la mentira. Sí. Pero si dijo la verdad... Es pecador porque confesó que lo es. Exacto. It's a contradiction. Es una contradicción. No tiene salida. No tiene ahora, salida. En el caso de Pedro, él es pecador porque sí era pecador y dijo la verdad. Sí, exacto. Pero la doctrina de La Luz del Mundo, los apóstoles no pecan. Entonces, o está errada la doctrina de La Luz del Mundo o se contradice la Biblia. Yo prefiero creer la Biblia. Amén. You know what I'm saying? Sí, ahora en el caso de del grupo B, ahorita que venga Dante vamos a hablar un poquito también, del grupo B, de los que dicen, bueno, sí pecan, y esto lo dicen porque ya ven, ya están mirando la evidencia que la Biblia se incluía entre los pecadores, nuestros pecados, en el texto que me acaba de citar, Primera de Juan, hay muchos, muchos textos donde se incluían, ¿ok? Así que este grupo de personas defensores de la secta de La Luz del Mundo, ya no tienen otra opción, así que, y también por lo que está pasando con Nazón, porque yo sé que va a salir, que pecó, ya está, yo lo he leído en las transcripciones. Ok, entonces, la única opción que digan para proteger su doctrina es decir, bueno, sí pecan, pero Dios no considera ese pecado. Y eso contradice, por ejemplo, el texto que nos acabas de leer ahorita, muy bonito, de cómo habla de la naturaleza de Dios. Pero, ok, supongamos que Dios no considera el pecado de estas personas. ¿Entonces murió Jesucristo por los pecados de esas personas? No. No, si es así, no murió Jesús por esos pecados. Y supongamos que sí murió por esos pecados.
¿Por qué Dios consideró que su hijo muriera por esos pecados si Dios ya había no había considerado sus pecados contra ellos? Una total contradicción. ¿Entiendes? No hay cómo escapar de... Exactamente. No hay salida. No hay salida. No hay salida para el grupo A, ni tampoco para el grupo B. Y si sale un tercer grupo C, estoy seguro que también se va a poder refutar. Se autorrefuta, en verdad, porque... Te voy a decir por qué, Rafi, porque esta es doctrina de hombres. Por doctrina de amén. Amén. Sí, es algo muy, muy totalmente fuera de lógica. No tiene consistencia. Es una doctrina que comienza torcida y termina torcida. Sí. Es un error. El grupo B pudiera decir, bueno, sí existían esos pecados contra los apóstoles, pero no los consideró hasta que Cristo murió en la cruz. Bueno, en ese momento, si eso fuera correcto, entonces en ese momento que Cristo murió por ellos, fue en ese momento que Dios sí consideró los pecados contra los apóstoles. Sí. Y por lo tanto, ese microsegundo antes de que muriera Jesús, en ese momento, eran pecadores. Se contradice la doctrina de la luz del mundo, porque ellos dicen que nunca han pecado y que Dios no se los considera. ¿Cómo Dios va a mandar un sacrificio por los pecados de los apóstoles si Dios no considera los pecados contra ellos? Es una absurdidad lógica. Están diciendo que Dios se contradice. Yeah, es lo que están diciendo. Ahora, Rafi, ¿para ti qué es más lógico? ¿Que se contradice Dios o se contradice la doctrina de la luz del mundo? Obviamente, la doctrina de la luz del mundo está retorcida. Está vuelta a un espiral. That's right. No hay salida. No hay salida, porque tienen a un Jesucristo muriendo, derramando su sangre preciosa para lavar pecados de unas personas que no se les consideraba pecado contra ellos. Es increíble. Increíble. Es absurdo eso. Absurdo. Eso es terrible. Porque hay muchos textos, Rafi, por ejemplo, en Apocalipsis, donde habla que las personas que salieron de la tribulación, ¿quién son estos? Y dice, estos son los que fueron lavados con la sangre de Jesús, sus vestidos blancos. Amén. Amén. Entonces, ¿estarían a zona ahí? Bueno. Porque las personas que fueron lavadas con la sangre de Jesús son personas que pecaron. Exacto. Obviamente. Si nació nunca ha pecado, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a traer al cielo? Yo le dije eso anoche a este muchacho, a Carlos Torres. Yo le dije a él que entonces... ¿No murió Jesús por los apóstoles? ¿Que por qué murió Jesús entonces? Muy buena pregunta. ¿Qué dijo? No me respondió. Él me dijo que yo estaba yéndome por otro lado. No. Que quería traerme. Sí, esta es la acusación que hacen muy común cuando no se quieren quedar con el tema. En la pregunta era muy clara. Eso que estás diciendo tiene mucha lógica y mucho sentido. ¿Por qué murió Cristo? Por eso yo al grupo A no lo puede contestar. Por los que dicen que nunca ha pecado, desde el momento que nació hasta que murió, que nunca pecaron, pero cuando le mostramos que sí, por ejemplo, cuando mintió el apóstol Pedro, cuando Judas robó, son pecados, y hay muchos pecados. Más textos, hay muchos más sí, textos. El apóstol Pablo y Bernabé tuvieron un encuentro también. Que se separaron, ¿sí? Incluso yo le mencioné a él, le dije, el Espíritu Santo fue quien los envió, ¿verdad que sí? A Bernabé y a Pablo. Sí. Ajá. Y entonces, ¿por qué Pablo se mete en pleito con Bernabé y decide separarse cuando el Espíritu Santo los unió? ¿Qué acaso eso no es desobediencia? That's true. ¿Qué dijo? Tampoco, que me estaba yendo por otro lado. Yeah. Me dijo. ¿Sabes qué? Yo sé que cuando tenemos discusiones, es muy fácil que nos vayamos para muchos lados. Yo siento que siempre es importante que nos quedemos con el tema central. Aquí lo más importante de toda esta plática ahorita es para qué murió Jesucristo en la cruz, para qué derramó su sangre por estos apóstoles. Si es que lo hizo por los apóstoles, según la teología de la luz del mundo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo Cristo salvó al apóstol Pedro o Pablo, por ejemplo, por medio de su sacrificio en la cruz? ¿Cómo lo salvó? Exacto. ¿Es Cristo? ¿En la luz del mundo se cree que Cristo es el salvador de los apóstoles? Van a decir que sí. Sí. Yo siempre pregunto entonces, ¿de qué lo salvó? Exacto. ¿De qué? Si no le toma en cuenta pecado. ¿De qué lo salvó? ¿Para qué murió Jesucristo en la cruz?
todos exacto. saben esto por los pecados de las personas. Exacto. Hay otra pregunta que hay que hacerle respecto a eso. ¿Eran salvos los apóstoles, sí o no? Te van a decir que sí. Pero si te responden que sí, entonces le pregunta, ¿y salvo de qué? Sí. ¿De qué se salvaron? ¿Qué te van a decir? ¿De qué se salvaron? Obviamente te van a decir, claro, los apóstoles son salvos. ¿Quién dice que no? Claro que sí, que son salvos. Ahora, ¿de qué se salvaron? ¿Y quién los salvó? Uh-huh. O una pregunta más precisa, Rafi, es esta. ¿El sacrificio de Jesús cuando derramó su sangre aplica a los apóstoles? Exactamente. Muy buena pregunta, claro. ¿Aplica ese sacrificio de Jesús salvífico, salvific, no sé cómo es en español, salvífico? Sí, salvífico. Esa sangre salvífica, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿aplica para la salvación de los apóstoles? Y si dicen que sí, ¿cómo? Exacto. ¿De qué lo salvó? ¿De qué? ¿Cuál es el resultado? Sí. Si el grupo A dice que no tienen pecados, entonces no tiene, Jesucristo no es el salvador de ellos. Si Jesucristo no es el salvador de ellos, de esos apóstoles de la luz del mundo, entonces es imposible que sean apóstoles de Jesucristo. Muy imposible. ¿Tienes tu Biblia? Si me puedes leer Mateo capítulo 1. Sí, está aquí. Excelente. Yo la tengo que poner aquí, pero no sé si se me va a borrar la pantalla y no quiero. Ok, Mateo, ok. Mateo capítulo 1, el versículo 21. Esto es desde el principio. Ok. Cuando nace Jesús. Mateo okay. capítulo. A ver, léalo si puede. 1:21. Dice así. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, muy importante. Él salvará importante. ¿A quién? ¿A quién va a salvar? A su pueblo. ¿De a su qué? Pueblo de sus pecados. Ok, entonces cada persona que está en el pueblo de Jesucristo, que confía en Jesús, que ha aceptado su sacrificio, cada persona que ha sido lavada de sus pecados es parte del pueblo de Jesucristo, ¿correcto? Es lo que yo veo. Correcto, ahí. Correcto. Ok. Correcto. Si Nazón nunca ha tenido pecados, explícame cómo puede ser parte de ese pueblo el cual salvó Jesucristo de sus pecados. De ninguna manera. Si no tiene pecado, no es parte de ese pueblo. Eso quiere decir que no es parte del pueblo de Jesucristo. Pónganse a pensar eso poquito. Exacto. No es parte. Es un mensaje subliminal. Ya. Tienen a un líder que no es parte del pueblo de Jesucristo. Entonces Jesucristo en la luz del mundo no murió por Jesucristo no murió por Nazón, según ellos, porque dicen que nunca ha pecado. Porque las personas que son parte del pueblo de Cristo fueron redimidas y limpiadas de sus pecados. Amén. Aquí tenemos también otra pregunta interesante. Este es un texto muy tremendo, porque salen varias preguntas de aquí. Aquí dice que en el 21 dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Pertenecían los apóstoles al pueblo de Jesús? Sí. Obviamente. Sí. Entonces lo salvó de los pecados. Sí. Todos los apóstoles de Jesús fueron salvados de sus pecados y todos los apóstoles de Jesús eran parte de ese pueblo. Exacto. La pregunta ahorita es, si hay un apóstol que no fue comprado, lavado por la sangre de Jesús, entonces ese apóstol no es parte del pueblo de Jesucristo. No. Ahora, la luz del mundo dice que Nazón nunca ha pecado. Si nunca ha pecado, no tiene razón o propósito para que sea lavado de sus pecados, porque sería lavado de algo invisible, que algo que no tiene, que no posee. Exacto. Y si no posee, si no posee pecados, como ellos dicen seguidamente, entonces la sangre de Jesús no lo lavó y no puede ser parte del pueblo de Jesucristo. Tienen a un apóstol que no es parte del pueblo de Jesucristo. Pónganse a pensar en eso. De ninguna manera. Tienen un apóstol que no forma parte del pueblo. Y por lo tanto, no es apóstol de Jesucristo. Eso es una refutación para los que creen que él es verdadero apóstol. Ya. Yeah.
ese texto dice que él no es apóstol porque no pertenece, al pueblo de Jesucristo, porque no tiene pecado según ellos. Y yeah. Cristo no va a salvar a alguien para que no sea de él. Si le quita los pecados es porque es de él. Sí, sí, exacto, exacto. Y todos hemos pecado. Si hay una persona que nunca ha pecado, entonces Cristo, el sacrificio de Cristo no aplica a ellos porque no le está lavando algo. Es como hay un mecánico que arregla todos los autos, pero si hay un carro que no necesita ser arreglado de nada, ¿para qué ese mecánico va a arreglar ese auto si no necesita que lo arreglen de nada? ¿Para qué Jesús murió por Naasón si Naasón nunca ha pecado? Eso quiere decir que nunca lo ha lavado con su sangre. Nunca, para nada. Hay algo muy mal ahí. Y eso es para el grupo A, pero también tenemos el grupo B, el que dice que Dios nunca se los considera. Si no se los considera, entonces Jesús, ¿para qué murió Jesús sin propósito por ellos? No murió por ellos. No. Si no se lo considera, ¿para qué iba a morir por ellos? Exactamente, porque esa sangre dice para los pecados del mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito al mundo. Sí. Y mismo Juan dice que murió por el mundo. O sea, que entonces los apóstoles no pertenecían a la creación de Dios. Hay un problema aquí muy grave con eso. Por eso te digo que ellos no. Esto es lo que pasa cuando tienes una secta que está desarrollando una creencia hecha por hombres durante los años. Los testigos de Jehová tienen más tiempo y ellos ya han durado más tiempo refinando y arreglando sus doctrinas. Pero lo que estamos mirando ahorita es una secta que tiene una doctrina que se sigue desarrollando en cuando ve los problemas teológicos, como en este caso, tienen a un apóstol que no es parte del pueblo de Cristo, el cual fue comprado por su sangre. Y el otro grupo tiene estas personas que dicen que, bueno, sí pecan, y dicen eso, te digo, ¿por qué dicen eso? Porque ya ven la obvia evidencia de la Biblia, que pecaban. Ya ven la evidencia. Claro. Ya ven la evidencia, y ahora también, porque tienen la razón, que saben que pecó, él cometió adulterio. Él cometió adulterio. Ahora pues, sí pecan, pero Dios no se los considera. Bueno, si Dios no se los considera. Pero ese es el mismo problema. Si Dios no se los considera, entonces, ¿para qué murió Jesucristo y derramó su sangre por ellos si Dios no consideraba sus pecados contra ellos? Es lo que me quería negar Carlos Torre anoche. También me lo quiso negar, pero no pudo, Nanclares, una plática que tuvimos sobre Gálatas 2:11, cuando vemos a Pablo regañando a Pedro por la hipocresía de Pedro. Entonces él dice que esa hipocresía no es nada para un apóstol. Ahora, que si soy yo que la cometo, para mí sí, pero para él no. ¿Es que acaso la hipocresía tiene varias vertientes, una en mí y otra en ellos? Eso no está en la Biblia. Yeah. O sea, no, la mentira significa una cosa en mí, pero en un apóstol es otra cosa. ¿Qué es eso? Eso ni en el Corán. No, bueno, y si quieren irse por esa ruta, entonces lo que aplica para las personas que Cristo los lavó con su sangre, no aplica para los apóstoles. Hay que ser consistentes. Si solamente van a seleccionar qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene, entonces tiene un problema. Y mira, tengo una pregunta. Ok, mentir es un pecado, ¿correcto? Todos sabemos eso. Ok. Claro. Robar es un pecado. Todos sabemos eso. Ok. Adulterar, cometer adulterio es un pecado. Claro. Bueno, según la luz del mundo, el grupo B, Dios no ve esas acciones, esos pecados contra él, no los tiene en su contra ellos. O sea, no se los considera, según la luz del mundo del grupo B, ¿verdad? ¿Qué tal esto? ¿Abusar de menores de edad es un pecado? Horrendo. Sí. ¿Me van a decir los de la luz del mundo del grupo B que Dios no considera los actos y pecados contra niños menores de edad por su apóstol? ¿Me van a decir eso, que tenemos a un Dios justo que no considera el abuso de menores? ¿Dónde se le fue apóstol? La conciencia. ¿Ves? Por eso te lo estamos dando en niveles, para que veas. A esto me lo enseñó Dante.
en niveles, vamos poquito, poquito y poquito más, más y más. Dice, no, no los considera Dios. Tampoco el robar no lo considera Dios para los apóstoles. Mentir no lo considera Dios para los apóstoles. ¿Qué tal violar a niños sexualmente? ¿Lo considera Dios contra sus apóstoles? No te lo van a contestar. No te lo van a contestar, no. Obviamente. Pero si seguimos la lógica de lo que están diciendo, ellos están enseñando que Dios no considera los pecados por su apóstol contra menores de edad. ¿Qué estupidez es eso? Es una estupidez horrible. ¿Qué es eso? Por Dios. Yeah, ¿A dónde se le fue la conciencia? Ya, yeah, no te lo van a admitir. No te lo van a admitir. Wow. Pero ¿por qué parar ahí? ¿Por qué no llevarlo más? ¿Qué tal a matar a alguien? Si el apóstol mata a alguien. Y no me digan, no, es imposible, no puede ser cometer pecado. ¿Cómo que no? Ya les demostramos que los apóstoles sí pueden. Y el grupo B no niega que pueden cometer pecados, solamente dicen que Dios no les considera sus pecados. Sí. Entonces, si seguimos eso a su conclusión lógica, la absurdidad sería que, bueno, ¿qué tal si el apóstol comete violar a una niña de 5 años? ¿Me vas a decir tú que Dios no le va a considerar ese pecado? Pero ¿sí? Claro. ¿En dónde quedamos el cerebro? O sea, ellos están poniendo un Dios suicida. O sea, indirectamente están diciendo que Dios es un Dios totalmente perverso, que no le considera como pecado una violación a un apóstol, no le considera como pecado un crimen, una muerte, un asesinato. ¿En qué libro leyeron ellos eso? Son, ni siquiera... Wow. Este debe de ser supuestamente el Dios más bendito de todos los seres, el más puro, el más santo, el omnipotente, omnisciente, omnibenevolente. Todo, las características y propiedades y atributos que tiene Dios, es el ser supremo, el ser sumo supremo moral. O sea, esta es la moralidad máxima, Dios. Dios. Y aquí tiene la luz del mundo a un Dios con la moralidad máxima que no considera que su apóstol haga el pecado de violar a niños. ¿En serio? Wow. Es una estupidez. Qué estupidez. ¿Y sabes qué, Rafi? Con poquita lógica nomás, ¿no? Y no, también no. La Biblia, por supuesto, la Biblia condena todo eso. Parece que aquí está Dante. ¿Dante está ahí? Aquí está Dante. Saludo, buenas tardes. Dios te bendiga. Bienvenido. Sí, ¿qué dicen? Muy buenas tardes a Rafi y a Luis Carlos Reyes. Un gusto estar aquí con ustedes. Quise entrar un poco antes, pero le comentaba a Luis Carlos Reyes que andaba aquí en el trabajo y me salieron algunas. Pensé que iba a terminar antes, pero no. Pero bueno, aquí estamos y vengo escuchándolos de hace como 20 minutos para atrás. Entonces, más o menos estoy en el tema. Y bueno, pues es muy interesante, resulta muy interesante y curioso la doctrina revelada de la organización religiosa La Luz del Mundo, porque Rafi, recuerda, esta es una doctrina revelada del cielo directamente de Dios a su excelentísimo apóstol en turno. Es decir, tú bien sabes que La Luz del Mundo cree y piensa y afirma que su líder en turno, en este caso actualmente Nazón Joaquín, habla cara a cara con Dios. Dios le revela, Dios le da toda la enseñanza. Y quizás has escuchado, Rafi, yo sé que Luis Carlos Reyes lo ha escuchado, La Luz del Mundo siempre ha dicho esto, que todas las iglesias son falsas, todas, cristianas, evangélicas, todos los pastores son pastores falsos, son pastorcetes. Solo y únicamente La Luz del Mundo tiene doctrina verdadera y revelada y sin errores. Ellos presumen tener una doctrina sin ningún error, ninguno, nada, porque es revelada del cielo. Entonces, Rafi y Luis Carlos, como ustedes bien han visto, cuando alguien como nosotros le señala un error a ellos, ellos no lo pueden aceptar, no lo pueden ver, porque eso iría en contradicción con lo que a ellos les han enseñado, que ellos no tienen ningún error. Nada, porque su doctrina viene revelada directamente a su líder. Adelante. Así es. No sé si escuchaste, Dante, como mencionamos que hay dos grupos ahorita en la secta de La Luz del Mundo. El grupo A es el correcto. Grupo que dice que los apóstoles nunca han pecado y no pueden pecar desde el momento que nacen hasta toda su vida.
es el grupo, sí, el grupo A. Ese grupo ha sido refutado claramente con la evidencia bíblica, por ejemplo, cuando Pedro mintió, cuando Judas robó y todos los apóstoles que se incluyen entre los pecadores. Para eso no está difícil demostrar eso. Bueno, ellos sí están mirando esto y ahora también porque es muy posible, yo sé que ya se ha visto en las transcripciones del caso de Nazón, que él cometió pecados, adulterio es un pecado. Entonces, el grupo B, lo que ellos están haciendo, están diciendo, bueno, sí, sí pecan, pero Dios no considera el pecado contra ellos. Sí. Citan textos como Salmos 32, versículo 1 al 2, pero ignoran el contexto del verso 4 al 5, Romanos 4, 8, es otro texto que citan seguidamente, también lo tuercen. Pero como le estaban explicando a Rafi, es que si fuera verdad que Dios no considera los pecados de estas personas, según como argumenta el grupo B, entonces, ¿para qué murió Jesucristo por ellos si Dios ya no estaba considerando el pecado de ellos? Correcto. Correcto, es que, sí. Elaborar un poquito en eso. Bueno, es que ellos, como alguna vez decía alguien, ellos patinan en su propia doctrina revelada. Pero bueno, antes de eso, Luis Carlos, tantito déjame decirte rápido sobre lo que tú has mencionado. Dijiste, ahí está el grupo A, que dice esto y esto, ¿verdad? Y está el grupo B, que dice algo diferente. Yo solamente quiero un poquito reabundar en eso, que yo eso lo he señalado muchas veces, Rafi, te comento, muchas veces le he señalado a la luz del mundo que ellos no se ponen de acuerdo en su propia doctrina, en muchos temas. En algún tema uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Y si tú le preguntas a uno de esos miembros, o apologista, o incluso ministros, o miembros que en verdad, según ellos, saben mucho de doctrina y que son nacidos en la iglesia, tú le dices, oye, tú me estás diciendo esto, pero hay otros hermanos que creen diferente. Y él te dice, ah, es que ellos no han entendido bien la doctrina. Ellos no lo han entendido bien. Ok, pero si te vas con el otro lado y le dices lo mismo, oye, tú me estás diciendo así y así, pero hay otros que creen diferente y te dicen exactamente lo mismo. Ay, es que ellos no han entendido la doctrina. No. Y yo les digo, oigan, por favor. Y entonces cuando a mí me la verdad es que da risa. Y entonces cuando a mí me preguntan, oye, ¿por qué te saliste de la luz del mundo? ¿Tú te saliste porque querías andar en tus pecados o porque tú querías algo? Y no, yo les digo, no, es que yo me di cuenta de sus contradicciones, de sus incongruencias, de sus inconsistencias, que a una sola pregunta, cuando yo hacía, uno me decía una cosa y otro otra. Y yo decía, bueno, pues no que aquí está la iglesia verdadera y que tiene la doctrina perfecta y que todas son falsas. Y no hay una autoridad que salga y aclare las cosas. Y Rafi, yo te puedo poner muchos ejemplos que unos creen una cosa, otro y algo curioso. Y luego claro, se andan peleando entre ellos mismos. Se andan peleando, sí, que no, que es así. El otro, no, que bueno, ¿por qué no sale un pastor del Consejo de Obispos? ¿Por qué no sale un, no sé, un Rogelio Zamora, uno de los Joaquines, Benjamín Joaquín o Gilberto García Granados? ¿Por qué no salen a aclarar su doctrina revelada y así no tendrían en contradicción pues a la feligresía? Entonces resulta realmente bien ridículo que se hagan llamar la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y peor, que anden criticando a todas las religiones de falsos y de que sus doctrinas son de hombres y doctrinas con errores, cuando ellos están igual o peor, y se ven peor porque ellos juzgan y critican a los demás. Eso los hace ver mucho, mucho peor. Pero bueno, ahorita que es el tema, bueno, ya regresando al tema, que ahorita es este tema, este punto, que es uno de los muchos puntos en los que estoy diciendo que ni ellos se ponen de acuerdo, pues sí, correcto, como decía Luis Carlos Reyes, tenemos al grupo A, que dice, por ejemplo, como Gerardo Ortiz, no sé si tú ubicas, Rafi, quién es Gerardo Ortiz. Yo sé que Luis Carlos sabe bien quién, sí, es Gerardo Ortiz, es un apologista, defensor de la luz del mundo, yo le llamo que es el mejor espadachín de todos los youtubers de la luz del mundo, el que según mejor defiende y al que todos le aplauden. Y él reconoció, cuando él entró en un en vivo en mi canal, yo le pregunté, le digo, oye, Gerardo Ortiz, tu líder, o sea, Nazón Joaquín, ¿tú consideras que él es libre de pecado, al igual que el Señor Jesucristo? Y él dijo que sí. Dijo, sí, sí. Entonces tenemos a este grupo
que junto, igual, por ejemplo, el pastor Carlos Montemayor, él también enseñó en la hermosa provincia, el templo sede, ante toda la iglesia universal. Él enseñó que el apóstol es inmaculado, libre de pecado, que nunca ha pecado. Entonces, tenemos ahí al grupo A, ¿verdad? Pero tenemos al grupo B, tenemos al grupo B, como al señor con el que tú hablaste, el señor Carliru, Carliru Torres, desde aquí le mando un saludo, ya he hablado, dialogado un poco con él, y él es parte del grupo B, del grupo claro. B, que dicen, oh, no, la doctrina no enseña eso, porque eso va en contra de la Biblia. Entonces, ese otro grupo B, como que se quiere apegar un poco a la Biblia, y como que ese grupo B, como que se da cuenta de que, ah, caray, pues sí es una... Es una burrada, ¿no? Decir que un hombre, un actual líder, sea igual que Jesucristo, libre de pecado. La verdad es una burrada. Entonces, ese grupo B se trata de apegar a las escrituras y dice, esto no es cierto. Y yo no sé quién te dijo eso y que son mentiras. Yo digo, oiga, señor, por favor, ¿cómo me va a decir que son mentiras si lo han enseñado en su templo sede? No me venga a mí a decir que son mentiras. No quiera justificar las tonterías que su doctrina enseña. No quiera venir a justificármelas, a menos no a mí, que yo sí los conozco. Puede hacerlo con alguien más que no los conozca realmente. Pero yo que sí conozco su doctrina revelada, a mí no me venga a engañar, señor Carlos. Yo le dije. No. Pero bueno, el punto es que entonces, sí, claramente tenemos a estos dos grupos. Este segundo grupo, bueno, como ustedes creo que ya claramente lo dijeron, dijeron, bueno, ves que el señor Carliru te dijo, bueno, sí, pudiera pecar. Incluso dijo que no es perfecto, porque esa es la otra. Aquel grupo A dice que su líder es el hombre más perfecto del universo, ¿eh? Perfecto, súper perfecto. No hay ningún hombre perfecto, únicamente Nazón Joaquín, que él no se equivoca. Y por cierto, rápidamente aquí lo digo, yo creo que sí se equivocó apenas recientemente. ¿Sabes en qué, Luis Carlos Reyes? En la última carta estaba diciendo que estaba hablando de la iglesia primitiva y estaba mencionando que otros como los judíos que se reunían en sus iglesias o otros grupos que se reunían en sus mezquitas. Ahora yo les pregunto, ¿en el tiempo de la primitiva iglesia cristiana hace 2000 años habían mezquitas? Claro que no, porque el Islam surgió como 7 siglos después de Jesucristo. Entonces, ¿cómo iban a haber mezquitas? Bueno, entonces ahí fue un error. Fue un error. Claro. Una de dos. Ellos tienen que decidir, una de dos. O reconocer que se equivocó su apóstol al decir que en el tiempo de la primitiva iglesia cristiana habían mezquitas, cosa que no, porque las mezquitas, la primera mezquita fue 700 años después de Jesucristo. Entonces es un gran error. O tendrían que reconocer que su apóstol no escribe las cartas, sino el consejo de obispos. Ahí se los dejo de tarea a ellos, pero bueno, a veces me desvío un poco, pero el punto es que ellos dicen que es perfecto, ¿no? El grupo A. Pero bueno, regresando al grupo B del señor Carliru, él sí te estuvo reconociendo a ti. Ah, bueno, sí, pudiera equivocarse, pudiera pecar. Ah, pero él es apóstol. A él no se le reconoce su pecado. Dios no se los toma en cuenta, ¿sí o no? Que te dijo así ayer y te dejó ahí un texto, no recuerdo el texto, pero ¿y sabes qué otro texto dan? Yo sé. Ah, sí. Y el otro texto que dan, también totalmente sacado de contexto, es cuando el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito. Y entonces ellos de ahí se agarran, ya ves, un apóstol lo puede hacer todo, todo le es lícito. Y el otro texto que se agarran también, porque ya estos son para agarrar textos y torcerlos, son buenísimos, el texto de, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces ellos dicen, ah, mira, tiene la mente de Cristo. Entonces lo que él haga, cualquier cosa que él haga está bien porque tiene la mente de Cristo y todo le es permitido. Pero bueno, Carliru te decía, posiblemente puede pecar, sí, pero Dios no le cuenta su pecado. Y ahí era donde yo le decía a Luis Carlos Reyes y yo se lo mandé por niveles. Porque ves que Carliru te dijo, bueno, si tú mientes, sí es pecado para ti, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pedro mintió, para él no es pecado, ¿verdad? Sí te dijo así, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Yo le decía a Luis Carlos Reyes, mira, siguiendo esa lógica, entonces vamos a decir, si tú o yo o cualquier hombre adultera, claro, es pecado. Ah, pero si adultera el apóstol, siguiendo la lógica y razonamiento del señor Carliru, para el apóstol no es considerado pecado. Incluso ahí está el rey David. El rey David adulteró, incluso mandó a matar a Urías Eteo, pero
al pensamiento de Carliru y a este grupo B, ellos dicen, ah, no, no, no es pecado, no le consideró pecado a David, porque Dios se lo remitió. Y si se lo remitió, entonces no es pecado. Ah, entonces, si Nazón Joaquín adultera, ellos van a decir que Dios no se lo toma en cuenta. Ahora vámonos a otro nivel, como le decía a Luis Carlos Reyes. Bueno, ¿y si viola a una muchachita? ¿Qué? Entonces, ¿también Dios se lo va a remitir? ¿Y tampoco le es pecado? Ellos te van a decir esto, Rafi, te van a decir, mira, el único que puede juzgar a un apóstol es Dios. Y el mismo Nazón Joaquín, ya para terminar mi discurso, disculpen, el mismo Nazón Joaquín dijo que, bueno, eso lo dijo creo que en tiempo de Samuel, lo estaba hablando referente a su papá, pero él dijo que ningún tribunal humano puede juzgar a un apóstol. Y eso lo tengo en uno de mis videos, ahí tengo el audio, por si quieres ir a verlo. Así dijo, ningún tribunal humano puede juzgar a un apóstol. Entonces, yo no sé qué está pasando con la Fiscalía de California y los jueces, porque pues nadie puede juzgarlo. Ellos van a decir que entonces la Fiscalía y los jueces de California se están metiendo con un apóstol. Y ellos dan el texto de horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No toquéis a mis ungidos. Horrenda cosa es. Y entonces un gran castigo les espera a la Fiscalía y a las autoridades de California. Bueno, ya di mi pequeño monólogo y era lo que tenía que decir al respecto. Adelante, no sé si quieran preguntar algo o agregar algo. Sí, sabes, Dante, que cuando el grupo A se refiere al grupo B diciendo, ah, es que ellos no han entendido bien la doctrina y ellos están mal por ese lado. Pero el grupo B dice lo mismo del grupo A. Ellos están diciendo que están mal todito. Eso es lo que están diciendo. Que todo está mal. Que ninguno entiende nada. Y simplemente que no entiende, sino que no están en la verdad. O sea que están fregados. Es que tanto, es que ni el grupo A ni el grupo B están bien, todo está mal, pero lo que yo digo es que debería salir una autoridad de la iglesia y aclarar y clarificar los puntos, porque ahí tienen a una pobre feligresía separada, dividida, unos creyendo una cosa, otros creyendo otra cosa. Nomás rápido, el otro punto que yo les señalo mucho a ellos, donde unos creen algo y otros creen otra cosa, y aquí entra el señor Carliru también, porque también hablé con él sobre eso, sobre si su apóstol en turno es mediador entre Dios y los hombres. Muchos dicen que sí, claro que sí, él es mediador. Pero cuando tú le dices, oye, pero primero Timoteo 2:5 dice que el único mediador es Jesucristo. Entonces sale el grupo B, donde también está Carliru, y él me dice, no, ¿quién te dijo eso? Eso es una blasfemia. El único mediador es Jesucristo. Y digo, oiga, señor, pues sus pastores lo han enseñado. No es que lo diga yo, sus pastores. Y su propio libro de historia dice que un apóstol en tiempo de restauración es mediador entre Dios y los hombres. O sea, hicieron a un lado al Señor Jesucristo. Entonces, igual, en este punto también tenemos a dos grupos diferentes. Adelante. Quería decir algo de lo que acaban de decir, lo que dijo Rafi. Sí. Esto es verdad. El grupo A y el grupo B, en cuanto a si los apóstoles pueden pecar, están en contradicción. Los dos dicen que cada uno está en error, que ellos tienen la doctrina correcta. ¿Dónde está el apóstol para corregir este error? El apóstol que supuestamente está dirigido por Dios para dirigir la iglesia, ¿cómo está haciendo su trabajo como apóstol? ¿Cómo él está dando las órdenes a sus obispos o a ministros que corrijan este error, como dijo Dante? No lo está haciendo. No lo está haciendo. Eso quiere decir que no es un apóstol, porque no está haciendo las obras de un apóstol. No está corrigiendo nada. Igual en tiempo de Samuel Joaquín, lo mismo, habían contradicciones, un grupo creyendo una cosa, otro otra, y otro ejemplo rápido les digo, el de adornar en tiempo de Navidad. Antes para la luz del mundo era totalmente un pecado, era idolatría, era impensable, totalmente impensable que un miembro de la luz del mundo en su hogar pusiera un arbolito de Navidad. Pero después salió Samuel Joaquín diciendo que no hay problema, pon un foquito aquí, pon un foquito allá, nos alegramos en el nacimiento de Cristo. Bueno, la cosa es que entonces hubo una división entre la iglesia, unos creyendo una cosa y otros otra. Ahí estaba Asiático Kazuki peleándose con sus hermanos, diciendo que no, que es idólatra el que lo hace, y que si ustedes se quieren batir en la idolatría de la iglesia católica, háganlo, pero yo no. Y ahí vuelvo a lo mismo, ¿por qué no salió nuevamente Samuel Joaquín aclarar las cosas y dice, miren, hermanos,
pues eso es así y así, no se peleen entre ustedes. No, nunca salió a aclarar. Y yo siempre pregunté, ¿por qué no aclaran las cosas? Y así quieren que uno continúe en una organización donde ni entre ellos se ponen de acuerdo, entre ellos mismos andan peleando por su doctrina revelada y no sale una autoridad a aclarar las cosas. Pues por favor, ¿qué clase de escuela? ¿Tú llevarías a tu hijo a una escuela donde las enseñanzas son totalmente malas, contradictorias, y para acabarla de amor, o sea, y que un maestro dice una cosa sobre un tema y otro maestro otra cosa diferente, y el director, que debería aclarar la situación, pues no hace nada? ¿Tú crees que esa sería una buena escuela? Yo creo que no. Yo no llevaría a mis hijos a esa escuela. Si tú tuvieras dos pilotos en tu avión y te van volando y los dos te están en contradicción en cómo debe de volarse ese avión, ¿tú te subirías a ese avión? No, no, para nada. De ninguna manera. Otra cosa que dijiste, Dante, es cuando hablaste del mediador. Ese es otro ejemplo donde hay división ahí, grupo A y grupo B. Yo le hago la pregunta a las personas que dicen que no son mediadores. Yo le haría esta pregunta. Pero primero, Dante, ¿verdad que en la secta de la luz del mundo se considera que el apóstol tiene todos los atributos de Dios sin ser Dios? Tiene los poderes de Dios. Tiene omnipresencia, omnipotencia, ubicuidad. Es cierto, correcto esto, ¿verdad? Porque seguidamente, a mí me han dicho que el apóstol tiene todas estas potestades que Cristo les dio. ¿Es correcto eso? Bueno, quizás tanto como decir omnipotencia, no lo han dicho. Lo que sí han dicho es que tiene el don de la ubicuidad, o sea, que puede estar en dos o tres lugares a la misma vez. Eso sí lo dijo el mismo Samuel Joaquín, lo dijo en una carta, y el pastor Camilo Sainz lo enseñó también en Hermosa Provincia, que Samuel Joaquín tiene el don de la ubicuidad. Okay. Y también se cree, también la luz del mundo cree, los miembros creen, que el apóstol puede saber tus pensamientos. Okay. Él puede saber, Rafi, si tú te presentas ante el apóstol, él puede saber tus pensamientos, tus sentimientos y tus necesidades. Él las conoce. ¡Oh, qué interesante! Y él puede, si quiere, puede orar por ti para, por ejemplo, esa necesidad. Un ejemplo, si tú tienes una enfermedad o tienes una necesidad X, él puede orar por ti para que Dios te ayude con esa necesidad, pero porque el apóstol ya lo sabe, sin que tú se lo digas. Entonces, bueno, eso sé, ¿qué se podría llamar eso? ¿Que es omnisciente o que sabe las cosas? Se llama Dante, omnisciente. Hay algo interesante que mencionaste ahí. Sí. Ellos entienden que Nazón puede estar en varios lugares al mismo tiempo. ¿Escuché bien? Sí, el don de la ubicuidad. Ahí tengo un video también donde el ministro Camilo Sanz está hablando sobre eso, que el apóstol tiene el don de la ubicuidad. En ese testimonio, Rafi, te lo digo rápido, si quieres puedes ver el video, es cortito, como de 3 minutos. Dice que Samuel Joaquín, estando en Guadalajara, pues a la misma vez llegó a Colombia a unos avivamientos y que todos los hermanos pudieron ver a Samuel Joaquín allá en Colombia. ¡Ué! ¡Ajá! ¡Oh, my God! Sí. Ah, sí. Pero escucha esto para que te ría un poquito. A ver. Entonces, ¿para qué se preocupa Nazón por salir de la cárcel si él puede estar en varios tiempos, en varios lugares al mismo tiempo? Él puede estar en su casa sentado, tranquilo. Él puede decir, bueno, métanme 100 años tranquilo aquí, que yo puedo estar en varios lugares al mismo tiempo. Y yo pues, estoy aquí, pero estoy en mi casa también, con un aire acondicionado y un control en la mano, viendo películas. Sí. Bueno, pues. Sí. Es lo mismo que yo dije, que no sabía cuando lo iban a arrestar, que lo iban a arrestar. ¿Para qué se fue por allá? Exacto, exacto. Sí. Poder de leer cerebros para leer los cerebros de la posición de la fiscalía para que le diga a Jackson, para que le ayude. Espérate, ¿sabes qué? Yo puedo leer su cerebro. Déjate, digo, qué es lo que están pensando para que formes una defensa. Exacto. O tan solo, si según ellos dicen que Xochitl le metió toda la pornografía en su celular, ¿a poco el apóstol no se dio cuenta de que Xochitl le estaba metiendo toda esta información en su celular? Pero bueno, Rafi, ellos te van a decir lo que tú me dijiste ahorita. Ellos quizás te lo van a poder como disfrazar o decir, pero es que es en el espíritu. En el espíritu es que él puede estar en varios lugares a la vez. Eso te van a decir, que no en su carne, en entonces, su cuerpo, pero sí en su espíritu. Entonces no es omnipresente. No es omnipresente. Bueno, no sería omnipresente, pero que el don de la ubicuidad, mediante el espíritu, puede estar en muchos lugares.
así como el que te digo de Colombia, pero que los que estaban allá en Colombia lo vieron, o sea, lo vieron. Yo no sé si entonces vieron un fantasma o vieron espíritu o qué vieron. Lo que dice la secta, especialmente cuando son absurdidades lógicas. Es como decir, estoy aquí y no estoy aquí al mismo tiempo. Desgraciadamente lo creen, la feligresía lo cree. Ya, eso es lo triste, que estas personas creen cualquier cosa que les digan, y eso es lo que, pues, lo que me molesta mucho, porque las personas no piensan y toman la ventaja de estas personas ignorantes, y es lo que es, son ignorantes, porque no usan sus cerebros. Sí, ellos creen todo, desgraciadamente. Pudieran ver cómo es que Cristo pues murió pues por los pecados de Nazón, si Nazón no tiene pecados. Exacto. ¿Tú sabes por qué murió? Ahí están metidos ellos en un grave problema que no pueden resolver. Sí, no, y sobre eso... Porque lo que hay que preguntarle primero es que si Cristo murió por los apóstoles. Sí, sí, y rápido, es sobre una eso... una pregunta interesante. Sí. Y algo interesante, Rafi, Luis Carlos, creo ya lo hablé con Luis Carlos. Rafi, fíjate, tú dime, ¿el apóstol Pablo recibió bautismo, sí o no? Claro. ¿Verdad que 20, sí? Hechos 22, versículo 16. ¿Verdad que sí? El profeta Ananías lo mandó a que se bautice y a que, lave sus pecados, le dijo, y lava tus pecados. Exacto, le dijo, levántate y bautízate, invoca el nombre de Jesús y lava tus pecados. Que probablemente Ananías lo bautizó, realmente la Biblia no dice quién lo bautizó, probablemente Ananías lo bautizó. La luz del mundo enseña, ¿sabes qué enseña la luz del mundo? Que Pablo se bautizó así solito, que él solito se metió al agua y él mismo dijo, Pablo, yo me bautizo a mí mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero bueno, ese es para otro punto que después voy a tocar. Pero ahorita el punto que quiero tocar... Que los apóstoles pecaron, ese es el punto. Sí, el punto que quiero tocar, ¿sabes qué enseñó Samuel Joaquín, Rafi? Samuel Joaquín enseñó que su papá, Aarón Joaquín, que él no necesitaba bautizarse porque él ya era limpio, santo y puro. Ay. Y que si se bautizó, que por cierto, se bautizó 4 veces, déjame decirte, Aarón Joaquín, su fundador, se bautizó 4 veces, si quieres un día tocamos ese punto, pero dice Samuel Joaquín que si se bautizó fue solo, ¿cómo dijo? Que para obrar toda justicia, y comparó el bautizo de Aarón Joaquín con el bautizo del Señor Jesucristo. Él dijo que así como el Señor Jesucristo no tenía pecados, pero que aún así se bautizó solo para cumplir con toda justicia, que de igual manera Eusebio Joaquín, aunque él no tenía pecados, pero solo se bautizó para cumplir toda justicia, pero que él no necesitaba el bautizo. Pero es el mismo problema, Dante. Si Cristo murió por él, ¿la sangre de Jesús salvó a Aarón de sus pecados? Pues no tenía pecados, según Samuel Joaquín. Entonces no es el salvador de Aarón Joaquín. Pues no. Porque según la lógica o el pensamiento o la doctrina o lo que enseñó Samuel Joaquín, pues Aarón Joaquín no necesitaba de un sacrificio en la cruz porque él ya no tenía pecado, él no tenía pecado. No necesitaba nada. La sangre de Jesús no lo lava a él. Ya. Cuando habla Apocalipsis que todos los que salieron de la tribulación fueron lavados con su ropa blanca con la sangre de Jesús, él no va a estar ahí porque su ropa no fue lavada con la sangre de Jesús. Bueno, tal vez ellos te van a decir que sí va a estar ahí porque sus ropas no necesitaban ser lavadas porque ya eran limpias. Y entonces no necesitaba el sacrificio de Jesucristo. No lo necesitaría, se pudiera decir. Ok, Dante, una pregunta. Sí. Si ya eran limpias, significa que antes estuvieron sucias. Bueno, ellos dirían que siempre fueron limpias desde que nacieron. No necesitabas ser lavadas porque ya desde siempre fueron limpias. De hecho, ellos dicen algo, que los apóstoles tienen la salvación asegurada, total asegurada. Ellos no necesitan de nada, ellos ya la tienen asegurada. El simple hecho de que ellos fueron escogidos desde antes de los dinosaurios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todos los planes, desde antes ellos ya habían sido escogidos por Dios, ya estaban en el plan de Dios, limpios, santos y puros. Todos estábamos en el plan de Dios. Todos. Dios sabe todas cosas. Sí, pero en el sentido de ellos, de los apóstoles, es que ellos ya estaban escogidos para ser apóstoles y ya eran santificados y ya eran limpios desde antes de la fundación del mundo. Santificados no quiere decir perdonar de pecados. Esa es otra falacia. Exacto. Sí, yo sé. Hay ocasiones donde se santifican vasos.
¿Qué me van a decir? Exacto. ¿Que le lavaron los pecados a un vaso? Correcto. Ellos dan el texto de Jeremías 1:5, de te conocí y te santifiqué desde el vientre de tu madre, desde antes. Es el texto favorito de los mormones para decir que nosotros preexistíamos. Sí. Cada quien tuerce la escritura como le da la gana. Pero el problema resultado es que Cristo no lavó sus pecados. Ese es el problema. Tienen a Dios siendo un Dios súper justo, súper santo, que mandó a su hijo para que muriera por algo que no se necesitaba. Es que, mira, Luis Carlos y Rafi, hay que entender esto, que para la luz del mundo, su teología y lo que ellos creen, es que el apóstol es diferente a los hombres. O sea, ellos le han dado un grado de divinidad, y eso ya toqué ese tema con Don Jaime, uh-huh. Sobre la idolatría al líder de la luz del mundo, que aunque la luz del mundo niegue que hacen idolatría, realmente es que sí hay idolatría. Pero entonces yo mencionaba eso, que para ellos el líder de la luz del mundo... hay una divinidad en ellos, o sea, no es un hombre cualquiera, no es un hombre común. Por eso es que ellos creen de esa manera, que ellos son libres de pecado y pues por tanto que el sacrificio de Jesús, pues no lo necesitan, porque ellos son como divinos. Rafi, en una santa cena dijeron que en San Joaquín habita toda la plenitud de la divinidad. O sea, oh my God. Así dijeron, y, wow. y el pastor y todos los ahí presentes, amén, así es, en San Joaquín habita toda la plenitud de la divinidad. Nosotros sabemos que eso solamente es en Jesucristo, pero ellos dicen que aún en su apóstol. Por eso es que quiero, o sea, habría que entender el pensamiento de la luz del mundo. Para ellos su líder es algo diferente, es algo sobrenatural, hay algo de divinidad en él. Él es un ángel. Él es el ángel de Apocalipsis 14:6. O sea, no es un hombre común. No es un hombre común, es algo diferente. Hay divinidad en él. Están totalmente, por donde quiera se contradicen. Ese texto que estás citando es de Colosenses 2:9. Y fíjate, eso es interesante, que Pablo dijo eso después de la ascensión de Jesucristo. Déjate una pregunta ahorita, Dante. ¿Ellos creen que en este momento mora toda la plenitud de la Deidad en Jesucristo? No en Asón, en Jesucristo. Ah, buena pregunta. Yo no sé si dirían que sí, pero en el cielo. Y que aquí en la tierra, en Nazón. Pero tal vez eso diría. Fíjate cómo dice el texto de Colosenses. Dice, teisteo teitos somáticos. En él toda la plenitud, panta pleroma teisteo teitos somáticos, si me recuerdo bien. En él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Habita o habitó o habitaba? ¿Es tiempo cierto. Presente o es pasado? Sí. Tiempo presente, habita. Y cuando lo dijo el apóstol Pablo, ¿lo dijo después de la ascensión de Cristo al cielo o antes que ascendiera al cielo? Después. Después, ok. Entonces lo dijo después de que ascendió, lo dijo en tiempo presente, dijo que habita, y luego dice panta forma teoteto somático. La soma, eso quiere decir corporal. Entonces, ¿ahorita habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Jesucristo corporalmente? ¿Lo aceptan eso? Porque para ellos, Cristo ya no tiene su cuerpo. Otra cosa. Sí, exacto. ¿Y sabes qué? Correcto. Donde dice katoike, es una residencia permanente y se usa con el tiempo presente, que indica aspecto que continúa, una acción que sigue continuando en el griego. O sea, no solamente una morada, sino que es una morada fija, permanente, que sigue perteneciendo, contradiciendo otra doctrina de la secta de la luz del mundo, porque ellos niegan que Cristo la entró al cielo con su cuerpo, básicamente. Cuando digo cuerpo, no digo cuerpo y sangre, carne y sangre, sino digo cuerpo a carne y huesos. Cuando, ¿te acuerdas cuando después de la resurrección pensaban que era un fantasma? Dijo, no soy un fantasma, tócame, que un espíritu no tiene carne y huesos como tú ves que yo tengo. Eso fue Cristo. Y en Hechos 11, ¿te acuerdas cuando desaparecieron los ángeles, cuando iba ascendiendo? ¿Qué están mirando ustedes? Pues este mismo Cristo, así como lo ven, así va a regresar de la misma manera. Entonces estamos esperando la bienaventurada, la venida del Señor Jesucristo, Tito 2:13. Amén, amén. Muchas amén. Contradicciones, Dante, muchas contradicciones. Sí. Pero, adelante. El punto es que la luz del mundo, como ya he venido diciendo muchas veces, ellos le han quitado a Jesús como que toda, pues todo lo que él debe tener, toda la importancia y toda la honra, y se la han pasado al líder en turno. Eso es lo que la luz del mundo... ha hecho, y ha hecho al Señor Jesucristo como un simple hombre, como, Jesús, sí fue un hombre que estuvo hace 2000 años.
¿no? Pero ahorita Jesús, perdón, ahorita Nazón es el que en él habita toda la plenitud de la deidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que Jesús tiene un contrincante. Cuando la Biblia presenta a Jesús como único, no hay como él. La palabra hijo de Dios en el texto griego está transmitiendo la idea de el único que es de su clase. La palabra hijo de Dios en la Biblia nunca se refiere a inferior, es lo contrario. Se refiere a igualdad con el Padre en naturaleza. Por eso los judíos querían matarlo, Juan 5:18, porque no simplemente quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a él. ¿Qué era lo que lo hacía hacerse igual a él? Que decía que él era hijo de Dios. Entonces la palabra hijo de Dios significa, está transmitiendo la idea de que es el único de su clase, que no existe más, el único. De modo que entonces Cristo tiene un contrincante aquí en la tierra y se está contradiciendo él mismo cuando dice que no hay más como él. Entonces es una contradicción, una blasfemia. Sí, esa palabra que usas, sí, pudiera ser contrincante, porque incluso tú sabes que es en Marcos 13 o donde dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas. Bueno, la luz del mundo dice que ellos aman a Nazón Joaquín con todo su corazón, con todas sus fuerzas y todo su mente, toda su mente. Wow. O sea, un Jesucristo entonces, que no ha muerto por nadie. Porque primera vez en la historia que veo yo un Cristo que no ha muerto por nadie. Porque ¿por quién ha muerto Nazón Joaquín? Ah, pero él ofrece su cuerpo. No sé si también eso sabes. En una santa cena, y ahí tengo el audio, ya lo presenté alguna vez. Él, como tú sabes, Rafi, si sabes, en las santas cenas, él perdona pecados a toda la feligresía. Por eso toda la feligresía sí hace todo lo posible por ir a la santa cena. Porque se supone, o uno cree que iba a recibir perdón de pecados. Y en una santa cena, él dijo que, wow, que si Jesús o Dios no quería perdonar los pecados de algunos, porque eran pecados muy negros, muy sucios, muy horrendos, que entonces dice, él dijo, yo ofrezco mi cuerpo para pagar por los pecados. Entonces, ahí tenemos a alguien que parece que quiere hacer otro sacrificio. Pareciera que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Y ahora tenemos a un apóstol moderno ofreciendo su propio cuerpo para pagar por los pecados del pueblo. ¡Wow! Yeah. Y cuando la Biblia nos dice en 1 Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, justicia porque por sus heridas fuiste sanados. En el libro de Hebreos dice que fue un sacrificio una sola vez, no como único. Los sacerdotes antes que tenían que ir cada año sacrificando animales. Jesús lo hizo una vez para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificio. Es una total estupidez lo que dice en la luz del mundo. Una estupidez. Lo que hay que preguntarle, ¿quién vale más, Jesucristo o Nazón? ¿Cuál tiene valor infinito en sí mismo? Nazón, bueno, te voy a poner otro ejemplo, Rafi. Había un canto, y eso siempre se los digo a ellos, y se enojan cuando yo les digo eso. Había un canto, y Luis Carlos Reyes sabe bien ese canto, que decía, ¿cómo te amo, Jesús? ¿Cómo te amo, Jesús? Después, a una estrofa le pusieron cómo te amo Samuel, pero actualmente totalmente quitaron el nombre de Jesús y ahora dice solamente cómo te amo Nazón, porque tú cuidas mi vida, tú cuidas mi cuerpo, tú cuidas mi alma. El punto es que yo les digo, ¿por qué hicieron a un lado el nombre de Jesús? Lo quitaron totalmente el nombre de Jesús y dejaron únicamente el nombre de su líder. Entonces, no sé si eso contesta parte de tu pregunta. ¿Quién es más importante para ellos? ¿Quién es más importante para ellos? Bueno, o lo que... Sí, dime. Sí, obviamente para ellos, en lo interno de ellos, es más importante Nazón. Pero cuando tú haces la pregunta abiertamente, hay que confrontarle con esta pregunta. ¿Quién tiene más valor en el universo? ¿Jesucristo o Nazón? ¿Cuál? ¿Quién tiene valor infinito? Si Jesucristo no tuviera valor infinito, su sacrificio no tuviese valor una sola vez para siempre. Es porque su valor es infinito, no tiene final en el tiempo.
Por eso murió una sola vez para siempre. Sí, pero ese sacrificio no tiene nada de valor para Nazón, porque Nazón nunca pecó, según ellos. Sí, para Nazón tal vez no. Fíjate, te quiero leer unos textos muy rápido, por favor. Hebreos 7:27 dice, hablando de Jesús, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ahí se refuta toda la razón que tiene la Santa Cena, la secta, la luz del mundo, que lo hacen cada año. Otro texto, Hebreos capítulo 9, versículo 12, y no por medio de sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar a Santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Eso, fíjate cómo dice ahí, habiendo obtenido. Esto está, es un auristo, ocurrió en el pasado, pero dice que habiendo obtenido redención eterna. Si ya obtenió redención eterna, ¿para qué van a necesitar los sacrificios de Nazón cada vez en la Santa Cena? Es una total blasfemia lo que ellos hacen. Otro versículo más, Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado. ¿Por qué? ¿Por el sacrificio de Nazón en la cárcel? No. ¿Por la Santa Cena en Guadalajara? No. Dice, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así es como destruye el pecado. Entonces, si Jesucristo, para el grupo B, que dice que Dios no les considera los pecados, ¿cómo el sacrificio de Jesucristo destruyó el pecado de ese grupo B si no se lo consideran? Si Dios no se lo consideró. Exacto. Todavía están en sus pecados. Todavía, obviamente. Oh, goodness, que entre más les escarbamos por donde quiera, les digo. Ellos tienen un revoltijo de doctrina, tienen errores y para tapar un error tienen que meter otro error. Y como yo a veces les digo, tienen baches y hoyos y más baches y quieren tapar un bache y se caen en el otro bache. Y por algo, y yo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, no sale una autoridad, no sale un pastor, ministro reconocido de la luz del mundo, no sale a decir o aclarar las cosas. No sale porque no puede. Y los únicos que salen son aquellos youtubers, pero como siempre, uno diciendo una cosa, otro, y ni ellos se ponen de acuerdo. O sea, sí, mira, entonces, ya tienes aquel al cárnico abogado, Akatsuki, le llaman el abogado Akatsuki, cárnico. Sí. Lo tienes por un lado diciendo una cosa con Gerardo Sin Cara Ortiz, y luego tienes acá al gordito Vilchis y a Lemus, Vilchis. Vilchis. Páramo, Ricardo Páramo. Se están contradiciendo y los dos están dirigidos por el Espíritu Santo, según ellos, por un apóstol. Ajá. Dígame, ajá. ¿Cuál de los dos se está pegando a la doctrina del apóstol? No tienen. O el señor Carliru, con el que ya debatió Rafi, el señor Carliru, que él dice que sí, que un apóstol, ves que dijo que sí, pues él está en un cuerpo normal de hombre, pudiera pecar o pudiera equivocarse, sí, pero ahí tenemos a Ricardo Páramo diciendo que no, Nazón es el hombre perfecto en todo el universo, es el único perfecto, ¿no? Pero hay algo interesante que yo le pregunté a Carlirus anoche, yo le pregunté que si Judas era menor que los demás apóstoles, y me dijo que sí. ¿Oh, sí? Pero la Biblia dice que no. ¿Por qué? Sí, ¿no? Porque en Lucas 6:9 aparece Jesús orando en el monte y pasó la noche orando. Dice que cuando descendió el otro día, de día, escogió a 12, los cuales llamó apóstoles, y ahí estaba Judas dentro de ellos. Sí, o sea, sí. No fui yo que le llamé apóstol a Judas, fue Jesucristo. O sea que Judas era un apóstol como los otros 11. Entonces él entiende que Judas era menos apóstol porque pecó. ¡Qué estupidez! Es lo que te digo, ellos tienen que tratar de tapar sus baches, tratar de arreglar sus hoyos, pero pues ellos mismos se caen nuevamente en el hoyo. Mira, déjate de un ejemplo a Dante aquí. Por ejemplo, estoy mirando un texto en un video que subí,
Y yo menciono sí. de los dos grupos, y esta persona que se llama Randy Escalante dice, ¿quién dice o qué prueba tiene usted para demostrar que en la luz del mundo hay un grupo que se cree los apóstoles, que los apóstoles pecan y no se les toma en cuenta? ¿Tiene usted prueba de eso? O sea, hay personas que ni se dan cuenta que estos están siguiendo sí. este grupo. ¿Puedes decir algo pues, de eso, Dante? Pues ahora que vayan a ver al señor Carliru, que vayan a ver a lo que él está diciendo. Claro. Yeah. ¿Y sabes qué? No es la primera vez que escucho esto de este señor. ¿Cómo se llama? ¿Carlilo? Carlilo, sí. Ya, no, Torres. No es la primera vez que escucho esto. Esto no es la primera vez que escucho. Yo tengo varias comunicaciones en email con varias personas que han dicho esto. Pero aparentemente estas personas no se dan cuenta que el grupo A no se da cuenta que existe el grupo B en su propia iglesia. Ajá, sí. Y al revés. Y al revés. Y al revés. y al revés. Y sobre eso del grupo B, ahorita recuerdo también una explicación de Nazón Joaquín. Él todavía no era apóstol, ¿no? En el tiempo de Samuel. Y por ahí está el video. Nazón Joaquín estaba diciendo sobre que, por ejemplo, que David, el rey David, pecó, ¿no? Pero Nazón Joaquín decía, pero yo no me atrevo a juzgarlo si pecó o no. O sea, sí da a entender que pecó, ¿no? O sea, está dando a entender que David, un siervo de Dios, está dando a entender que en verdad sí pecó, pero lo que ellos tratan de inyectar, la idea de yo no me atrevo a señalar su pecado, eso es de perversos. Solo un perverso señala el pecado de un siervo de Dios. Entonces, yo no me meto en eso. Nazón es perverso. Te voy a decir por qué es perverso. Porque Nazón mismo señaló su propio pecado cuando él dijo que él era vil pecador. Ah, bueno, o sea, sí. Es un perverso, por su propio criterio. Sí, déjate una pregunta, Dante. Cuando dijo Nazón que él era un vil pecador, ¿dijo la verdad o mintió? Ok. Bueno, la luz del mundo, los miembros te van a decir, ay, es que lo dijo por humildad, lo dijo por humildad. No, la pregunta no es si lo dijo de humildad, la pregunta es, ¿dijo la verdad o mintió? Dijo la verdad, porque pues como cualquier hombre, pues es pecador, somos pecadores. Entonces es pecador. Sí, sí. Entonces tiene que admitir que su doctrina se contradice. Sí, 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 sí. Ahora, si dicen que no es la verdad, es mentiroso. Entonces es mentiroso, sí. Y es pecador. Sí, porque está mintiendo. Claro. No tiene pero recuerda el grupo B. Ah, bueno, mintió, pero Dios no le toma en cuenta su pecado. Ok. Ok. Entonces es un mentiroso el cual Dios no lo toma en cuenta. Sí, según Dios no le toma en cuenta su pecado para el grupo B, pero ¿no? Tú, o sea, tú sí sabes que él es un mentiroso y aún tú sabiendo que es mentiroso lo vas a seguir. Pero a ti no te toca juzgarlo y tú eres un perverso por estarlo juzgando. No lo estoy juzgando, estoy juzgando lo que dice. Ya, sí, entiendo tu punto, pero... Estoy juzgando el argumento, no lo estoy juzgando a él. Sí. Exacto. Se refutan, no tienen salida por ninguna manera. No tienen salida, es lo que venimos diciendo, no tienen salida. Por algo, vuelvo a repetir, ellos no se atreven a dialogar con alguien como nosotros que vamos conociendo o que conocemos bien su doctrina y sus errores, sus contradicciones. Ellos no se animan, no se atreven a dialogar porque ellos saben que no tienen para dónde hacerse. Yeah. No tienen para dónde hacerse. Y como ya dijimos, señor Carliru, bueno, tiene esta idea, pero otros tienen otra idea. Y un ejemplo, Gerardo Ortiz va a decir que el señor Carliru está mal. Está decir, no. ¿En qué autoridad basa él eso? En la autoridad que tiene Gerardo Ortiz, que es el que manda a todos los youtubers. Es el argumento circular, es una falacia. El otro señor del grupo B puede decir lo mismo. Exacto. Y de hecho me lo dijo. Esto es tan absurdo que en verdad ¿Sabe qué le dije yo a un miembro de la luz del mundo conocido como Dani Vargas, que a veces entraba a mis en vivos? Uh-huh. Él dice que solamente Dani, BGS. Sí, que solamente Jesucristo es mediador. Y yo le dije, bueno, te voy a retar a que entres a un en vivo de Vilchis y especialmente cuando esté Páramo y que tú le digas a ellos lo que tú me estás diciendo a mí y verá cómo te echan. Sí. Un día intentó entrar a un en vivo de Páramo
Y Páramo lo bloqueó. Sí. Y eso que son hermanos. Y son hermanos. Lo bloqueó porque me confesó a mí que nada más Jesucristo salva, que Nazón no salva. ¿Quién te dijo eso? Dani Vargas. Dani Vargas es miembro de la Luz del Mundo, Dani BGS. Sí, sí, él es miembro de la Luz del Mundo. Yo le dije a él, ve a un en vivo de Páramo o Vilchis y dile lo mismo que tú me estás diciendo a mí. Y te apuesto que te van a echar y si es posible te van a meter por la computadora, te van a jalar por el cuello así, te van a arrancar. Rafi. Se metió un en vivo de Moisés y Moisés lo bloqueó y lo insultó y luego entró a otro y Moisés le dio... Mira, Dani, perdón. Sí, Rafi, Dani también entró en vivo conmigo hace como una semana. Y lo mismo, algo así pasó. Yo le pregunté a Dani, le digo, mira, Dani, Nazón Joaquín, el líder de ustedes, ¿peca o no peca? Y él me dijo, dice, mira, te voy a contestar con la Biblia. Y ya me dio el texto donde dice, todo hombre es pecador. Y le digo, ah, ok, muy bien, muy bien. Y le pregunté, y Nazón Joaquín, pues es hombre, ¿no? O sea... Y dice, sí, es hombre. Y él mismo dijo, y la Biblia dice que todo hombre es pecador. Entonces yo le dije, bueno, entonces llegamos a la conclusión de que Nazón Joaquín entonces sí es pecador, ¿verdad? ¿Y él lo admitió? Y él no me lo quería reconocer. Él me dijo, bueno, eso dices tú. Le digo, no es lo que digo no, yo. No, tú lo acabas de decir y yo solamente estoy llegando a la conclusión con tu propio argumento. Sí. Y adivina qué, Rafi, pues no entró Vilchis a corregirlo. Entró Vilchis a mi en vivo a corregir a Dani. Sí, te estoy diciendo que sí. Entonces, ahí tenemos el claro ejemplo de grupo A, grupo B. Uh-huh. Y no se ponen de acuerdo. Y vuelvo a decirlo y vuelvo a hacer, quiero hacer hincapié en esto. ¿Por qué no sale una autoridad de la Luz del Mundo a corregir? ¿A quién le tienen miedo? Pastores, consejo de obispos, ministerio de ortodoxia. ¿De qué sirve que tengan un ministerio de ortodoxia si no está haciendo su trabajo? Solo se están durmiendo. Who's driving this ship? ¿Quién está manejando este barco? ¿No te acuerdas tú de los tres chiflados? De los tres chiflados? Sí. Ah, creo que sí. Una vez estaban en una casa de terror, ¿verdad? Y tú sabes que está uno con las greñas así, le llaman greñas así, el pelo pelón, y luego están así y oyen como fantasmas ahí, ¿verdad? Y están bien asustados. Y luego uno le pone la mano aquí y luego le hace. Y luego vi para allá y luego dice, si no es tu mano, y no es tu mano, entonces ¿de quién? Y se van corriendo. ¿Quién está manejando así, esta secta? ¿Quién está manejando exacto. el barco de esta secta? Y lo más ridículo para mí, y yo lo sigo diciendo, y para mí lo más ridículo es de que esto, la Luz del Mundo se jacta de que solo ellos tienen la verdad y critican a todos los demás. Que falsos y que tienen errores y se ponen a analizar las doctrinas de otras religiones. Ahí está el otro defensor, el adepto Mario Montero con su canal Soldados de Luz y Verdad, analizando a los musulmanes y el Islam y que los errores de esto y los errores de aquellos. Y tenemos a Israel Ornelas criticando a los testigos de Jehová, yendo de iglesia en iglesia de la Luz del Mundo para hablar mal de los testigos de Jehová. Y hablando mal de los católicos, y hablando mal de todo mundo, que todos están equivocados, que todos son falsos, y ellos mismos no pueden ver sus propios errores, a mí me resulta ridículo. Es increíble. Mira, hermanos, ¿me permiten? Voy a agarrar poquita agua, ahorita regreso, ¿ok? Sí, claro. Pero ¿cómo ves, Rafi? ¿Qué opinas tú de que ellos analizando a medio mundo? Y no solo analizándolos, sino criticándolos, juzgándolos e incluso burlándose. No sé si tú conociste conoces al pastor Carlos Montemayor. Él era un pastor muy, muy burlón, claro. Sí, que se burlaba mucho de todo mundo, de católicos, de testigos de Jehová, de todo mundo se burlaba. Sí, incluso entonces, yo conocí a Carlos Montemayor en un debate que tuvo con un testigo de Jehová en su estudio hace unos años. Y yo, para mí que Montemayor era cristiano evangélico, y yo estaba sorprendido con él. Pero se me dio una decepción tan grande cuando me di cuenta que era líder de la Luz del Mundo, que de boca abierta, wow, no sabía nada de eso.
Que por cierto, ese debate que él tuvo con ese testigo de Jehová, mira, ellos, los de la luz del mundo y los pastores son abusados, son astutos, ellos no debaten con cualquiera. Ellos, como No. dicen, le miden el agua a los tamales y se saben con quién ponerse y con quién no. Y Sí, claro. él sabía que con ese testigo de Jehová, que por cierto, yo pienso que ni siquiera era testigo de Jehová, o era nuevo, o era Era nuevo. oyente, porque Era nuevo. yo he platicado con testigos de Jehová, y yo sé que los testigos de Jehová tienen mejor defensa, tienen mejor argumento, saben de Biblia. Y ese Sí, señor, claro. sinceramente, Quintanilla, parece que se apellidaba Quintanilla, ese señor, la Sí. verdad, era muy torpe, no sabía de Biblia, no Sí, sabía sí. nada. Era Por muy eso torpe. fue, que Carlos Montemayor se animó a debatir con él. A ver, Sí. ¿por qué no quiso debatir con Luis Carlos Reyes? Es más, No. yo mismo una vez invité a Carlos Montemayor a dialogar. Él ya había aceptado dialogar conmigo, pero cuando vio el tipo de preguntas, ah, no, ahí ya me puso pretextos y No, 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 no hablaré no, contigo. no. No hablaré porque tú Es eres el un mismo caso. perverso y que no sé Sí, qué. es el mismo caso de este que a veces sale con Vilchis y sale con Páramo Fernando, ¿verdad? Fernando. Hola, sí, sé quién Sí, es, un tal Fernando, sí. Fernando. Estaba ahí, pues, y que yo no sé de Biblia y que yo estoy errado y que soy un falso y que soy un pastor de papel. Y que ven para que me Sí. responda ahora, respóndeme aquí. Cuando yo entré, que comencé a debatir con él, que entonces notaron los argumentos. Entonces yo lo desafié a un debate con tiempos alternados, un debate con tiempos, y él me dijo públicamente: a mí no me interesa debatir con el Rafi este, con el Rafita Sí, este, porque es un sí. perverso, así que no va a ningún Ajá. debate. Después que acordamos el debate, dijo que no. Así son, exactamente, así son. Porque saben, porque ya, como digo esa frase, ya le midieron el agua a los tamales, ya se dieron cuenta, ¿no? Aquí no voy a poder, o aquí la voy a tener difícil, mejor no. Pero si se encuentra alguien con el que piensa que sí va a poder, ah, ahí sí va a aceptar, vas a ver. Y Páramo Así son de tramposos. debatió conmigo porque yo le Ah, acepté sí. todas sus condiciones. Me Ah, puso como condición que yo tenía que llevar mi audiencia a su canal. Le sí. dije, no hay Sí, me di problema. cuenta. Me puso como condición que si entraba 2 minutos más tarde, el debate no iba. Le dije, está bien, estoy 5 minutos antes. Me puso una serie de condiciones Ah, porque yo le había sí. dicho en público: bueno, yo tengo un debate con el Rafi, pero a mí no me interesa debatir con él. Lo que me interesa es que esa feligresía vea la verdad. O sea, ya estaba sacando los pies. Si no, no iba a debatir conmigo tampoco. Y bien feo que quedó. Quedó feo. Sí, Yo no respondí ninguna de mis vi. preguntas. No, no, pero ellos, según él, salió triunfante, ¿eh? Porque si en algún pequeño error a ti te halló o una pequeña contradicción, mira, aunque tú le hayas dado 20 refutaciones, aunque tú le hayas dado 20 puntos en lo que tú lo hayas dejado totalmente refutado, pero si él te encontró un pequeñito error, ah, de ahí se agarran para decir, mira, yo lo vencí, yo trapeé el piso con él, y empiezan a tirar confeti y cohetes diciendo que mira el tonto de Rafi, trapeamos el piso con él, le di unas cachetadas y que no sé qué. Esa es la Así son falacia. de triunfalistas, ridículos. Por ejemplo, hablando de Pastor Montemayor, no sé si vieron aquel debate que duró como 4 horas con este Eli Soriano. Sí, lo miré, Con un. ese era un total circo. Sí, fue un circo que hasta el pobre Montemayor se le rompió la silla y cayó en el que quedó en el piso, totalmente ahí, caído en el piso Montemayor, pero el punto es de que igual, o sea, Montemayor quedó mal, o sea, sus argumentos totalmente refutados, pero en una sola cosa que por cierto ridícula, en la preguntita de ellos, que yo sé que a ti te la han hecho, Rafi, de ¿y a ti quién te mandó? ¿A ti quién te mandó? ¿A ti no te mandó un apóstol de Jesucristo? Entonces, según con esa pregunta que le hicieron a Eli Soriano, de que ahí no pudo responder, ya con eso ganaron el debate. Y ya triunfantes y tirando cohetes y confeti de que le ganaron a Eli Soriano. Cuando la realidad es que no, era obvio que no. Todo lo que hacen son falacias. Eso me recuerda, ¿sabes a qué me recuerda eso? Sí. Cuando dicen, muéstrame un texto donde el apóstol Pablo dijo, Cristo me perdonó mis pecados, así entre comillas. Yo estaba hablando con esa persona y dije, Ya. muéstrame tú un ejemplo donde el rey Herodes dijo, Cristo me perdonó mis pecados.
No está. Pero ¿cómo vas a concluir que esta persona es inmaculada, intachable, honorable, que nunca ha pecado? Simplemente el hecho que nunca dijo, Cristo me perdonó mis pecados. Dije, por la misma lógica tendrías que concluir lo mismo de la Virgen María, porque tampoco dijo eso. No. Eso es un argumento falacioso. Solamente porque no dijo eso Pablo, no quiere decir que nunca pecó. No. Ve por demostrar la falacia que el rey Herodes nunca dijo esas palabras. Si van a ser lógicamente consistentes o coherentes, entonces tendrían que concluir que el rey Herodes tampoco nunca pecó. Exacto. Exacto. Sí, yo le pongo un ejemplo cuando me salen con eso. Le digo, bueno, búscame un texto que diga que Cristo fue al baño. No eso lo dice. Entonces Cristo nunca fue al baño. Ya, yeah, o, sí. O que Cristo se lavó los dientes. Exacto. Es que eso lo de usar el sentido común y la lógica, pero no usan, ellos... Eso es lo que no, no usan ellos, no lo usan ellos. No. De hecho, Páramo salió con una tontería una vez diciendo que Dios no usa lógica, imagínate. El no, sí. De todos no usa lógica. Tontería. Sí. Pobre Páramo. Oh, ah, pero Ricardo Páramo sigue diciendo, y según él, a mí me restrega en la cara, según él, la frase, esa frase muy de ellos, ninguno ha contestado a la doctrina santa, o sea que nadie los puede refutar, y según él, nadie ha podido refutar a la doctrina que Dios le ha revelado a su santo apóstol, Nazón Joaquín García, y él lo dice así con orgullo, y lo dice así, yo le digo, Ricardo, por favor... Ya ves, yo te voy a decir quién lo puede refutar. Nazón mismo lo refutó cuando dijo que él era un vil pecador. La doctrina de la luz del mundo es que los apóstoles no pecan. Nazón dijo que él era un pecador. Ahí está. Sí, correcto. Y si no le crees, Páramo, y si ustedes de la luz del mundo no creen a Nazón, ustedes no son seguidores fieles de Nazón, porque Nazón dijo que él era pecador, y ustedes no están obedeciendo al apóstol, ¿eh? No lo están obedeciendo. Él dijo que era pecador, y ustedes no están obedeciendo al apóstol. Correcto, pero acuérdate que Páramo claro. Dice que es perfecto, y Rafi también, no sé si sabes, ya que estamos hablando de Ricardo Páramo, Páramo dijo que la vida de Nazón Joaquín vale más que la vida de sus propios hijos y de su familia. La luz del mundo cree, Ricardo Páramo dijo eso, que Nazón Joaquín vale más que la propia vida de sus hijos. Y eso lo dijo cuando yo mostré un video donde cuando Samuel Joaquín estaba a punto de morir, muchos miembros de la Luz del Mundo, ¿sabes qué hacían, Rafi? A lo mejor no lo sabes, pero muchos miembros de la Luz del Mundo en sus oraciones, en sus consagraciones, en la desesperación que tenían de quedarse sin apóstol, muchos de ellos decían, Dios mío, mátame a mí, pero que no se muera Samuel Joaquín. O llegaron a decir, Dios mío, mata a mis hijos, mata a mis hijos, llévatelos, pero déjanos a tu santo apóstol. Si yo fuera el hijo, yo diría, hey, espérate, ¿por qué me están metiendo a mí en el costal? No. Exacto, o sea. ¿En qué salió? No, métame. Sácame de ese lío. Time out. Hey, quédate en tu carril, a mí no me metes en el. Claro, pero entonces Ricardo Páramo salió diciendo que yo era mentiroso. Que no era cierto, que no sé qué, que tú mientes, que no sé qué. Digo, Páramo, yo sé que así es. Y yo, y después mostré un video de Samuel Joaquín cuando él estaba agradeciendo por esas oraciones. El mismo Samuel Joaquín agradeció. Y entonces no le quedó más a Ricardo Páramo, no le quedó más que reconocerlo. Y entonces él mismo dijo, pues sí, sí es cierto, Nazón Joaquín vale más que la vida de mis hijos. Terminó reconociéndolo. Wow. Es increíble cómo se van hasta este nivel sin saber y no piensan las cosas. Rafi, te iba a preguntar si pudieras leer Romanos 6:23. Sí. Romanos 6:23. Y luego, Dante, te quiero hacer una pregunta basada esta sobre Samuel Joaquín. Sí. A ver si la puedes leer rápido ahí, Rafi. 6:23. Sí. Romanos 6:23. Ok. Ok, aquí está. Romanos 6:23 dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dante, ¿por qué murió Samuel Joaquín? Y él era libre de todo pecado. Ah, sí, y aparte era un ángel.
Buena pregunta. Según el texto que acaba de leer Rafi ahorita, todos morimos por el pecado. Por eso es porque el pecado entró aquí a este mundo. Pero ¿por qué murió Samuel Joaquín? Si él nunca pecó, era libre de pecado. Sí. No tiene muy buena respuesta. Pregunta. Pueden decir, oh, pues a eso se refiere a muerte espiritualmente. Entonces, ¿por qué murió espiritualmente Samuel Joaquín? Y van a decir exacto. Eso. Te digo, ¿por qué murió? Porque por el pecado, porque todos pecamos. Esa es otra reputación, esa doctrina diabólica que afecta a la luz del mundo. El único que no ha pecado es Jesucristo. Y fíjate, anoche, Rafi, esta persona con la cual tú estabas hablando, dijo una cosa errada. Y es cuando dijo que puede una persona inocente, limpio de pecado, ser juzgada. ¿Te recuerdas cuando te dijo eso? Sí, sí. Dijo, ¿puede una persona que es inocente ser juzgada? Yo me quedé pensando, ¿acaso esta persona no sabe cuál es el evangelio? No. Eso es exactamente lo que hizo Jesucristo. Una persona inocente fue juzgada, pero por nuestros pecados, porque Él tomó nuestros pecados sobre Él, y la justicia que debería ser contra nosotros, contra todo el mundo, esta persona inocente fue juzgada por nuestras cochinadas y pecados. Así que sí puede ser una persona inocente juzgada, y eso fue en el caso de Jesucristo, por eso es mi Señor y mi Dios, y por eso yo le doy todas las gracias, porque Él es el único que es inocente, sin pecado, fue juzgado con la wrath, con la ira de Dios contra el pecado, todo cayó en Jesús, lo hizo por tu parte, para que tú no tuvieras que pagar eso. Jesucristo murió por tus pecados, y por eso es que tenemos ahora esta oportunidad, porque Jesucristo el justo tomó nuestros pecados y Él sufrió la ira de Dios sobre el pecado. Y cuando ustedes dicen que es una estupidez que los apóstoles nunca pecan, están escupiendo en la cara de Jesucristo. Arrepiéntanse y sálganse de esa secta. Amén. 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 Mis hermanos, pues estamos casi llegando al final. Pues estoy acá en la, como dicen los mexicanos, en la chamba donde trabaja mi esposa, tranquilo aquí. Ok, bien. Sí, ya ha llegado la hora de retirarnos. No sé si Dante o Luis tengan algo más que decir para concluir. Sí, si quieren me despido yo. Yo también ya tengo que retirarme a hacer algunas cosas. Pero bueno, primeramente gracias por invitarnos, Rafi, aquí a tu canal. Luis Carlos Reyes fue el que me hizo la invitación. Gracias, Luis. Amén, claro, es un honor. Y bueno, hay cosas muy interesantes. Creo que hoy dice cosas interesantes sobre la organización de la luz del mundo, y podemos seguir dialogando más sobre estas cosas. Nada más rápido le comento al señor Carliru que pues estamos viendo que sí hay un grupo A, un grupo B, porque el señor Carliru, él me estaba diciendo que yo soy mentiroso, que no, que de dónde sacas esto, que de dónde sacas aquello. Digo, pues de su propia doctrina, lo que ustedes han enseñado. Simplemente a ustedes los tienen confundidos, ¿sí? Teniendo un grupo A creyendo algo y teniendo un grupo B creyendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, ni se dan cuenta. Y ni se dan cuenta, no, y ni se dan cuenta ellos. Y rápido también para decirle al señor Carlillo, él creo que, no vi tu video de ayer de la noche, ahorita lo voy a ver, pero vi el anterior. Y él estaba como muy, sacó en varias ocasiones el tema de José, de cuando la esposa de Potifar, ¿verdad? Y todo eso. Y él diciendo que, ay, que José era inocente, que aunque tenían las pruebas en la mano, pero él era inocente y bla, 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 no sé qué. Yo simplemente le diría al señor Carliru, bueno, sí, pero todo era parte de un plan, ¿no? Todo era parte de un plan. Eso lo dije. Ajá, sí, de hecho, sí, cierto, sí, le dijiste. Y entonces yo le diría al señor Carliru, pues, si fuese inocente su líder religioso, bueno, pues quizás va a ser parte del plan de Dios, si es así como ustedes lo dicen, pero ustedes han metido abogados que cobran miles y han cobrado millones de dólares hasta ahorita, ¿verdad? Entonces es como que nada que ver o ni para compararlo con el caso de José. Simplemente eso quería decirle, podemos hablar más de eso, pero bueno, me despido, muchas gracias. Quizá en algún otro día o en alguna otra ocasión podemos reunirnos nuevamente, si ustedes quieren. Me parece que fue interesante y seguir dialogando sobre algunos otros temas. Por ejemplo, el tema de los bautizos de Aarón Joaquín, que es un tema interesante para mí, que hasta ahorita ni Asiático Kazuki ni nadie ha querido dialogar sobre ese tema de los bautizos de Aarón Joaquín y la revelación, supuesta revelación
del verdadero bautismo en 1943. Sigo invitando a Asiático Kazuki, que podemos dialogar sobre esto, a ver si es cierto que ninguno ha contestado la doctrina santa, y Asiático Kazuki siempre dice que nosotros somos tontos, ignorantes, torpes y no sé qué. Bueno, vamos a ver, Kazuki, si es cierto. Y no, bueno, pues ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si se anima o no se anima. Y bueno, pues ya, muchas gracias, Luis Carlos Reyes, un saludo, Rafi, un saludo, y pues, sin más ni más, me despido y nos vemos en el próximo video. Amén, Dios te bendiga, muchas gracias por tu compañía. Gracias, Dante. Y de nada, hasta luego. Yo rápido quería hacer un resumen de lo que hablamos. Y hay dos grupos de personas en la luz del mundo. El grupo número uno, por un lado tenemos a los que dicen que los apóstoles nunca han pecado desde su nacimiento. Y luego hay un grupo dos que dice, por el otro lado están esos que dicen que los apóstoles sí pecan, pero que Dios no considera sus pecados contra ellos. Bueno, la posición A ya ha sido refutada con los versículos donde claramente pecaron los apóstoles, como Pedro mintió, Judas robó, y los otros apóstoles se incluyen cuando dicen nosotros, nuestros pecados, etcétera. Ese primer grupo A está refutado. El segundo grupo, la posición B, si esa es la correcta, entonces, ¿por qué Dios consideró lavar los pecados de los apóstoles si Dios supuestamente no había considerado esos pecados contra ellos previamente? ¿O consideró Amén. Sus pecados contra los apóstoles o no? O sea, ¿para qué lavar los pecados de los apóstoles si es verdad que Dios no tomaba esos pecados en cuenta contra ellos desde el principio? No Exacto. tiene sentido. Entonces, y si dicen que, bueno, no lo tomó, no los consideró hasta el final, hasta ese último segundo o microsegundo en cuanto murió Jesús, entonces es en ese momento que los apóstoles tenían pecados contra ellos y son como todos los demás. No hay salida para las creencias de esta secta, la posición A, la posición B, las dos están refutadas. Si hay una posición, posición C, por favor, muéstramela porque la quiero refutar también. Y con esto también. Adelante, Rafi. Amén, mi querido Mopar, por el Eterno te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Es un honor tenerte aquí y ojalá que sigamos en esta plática, ¿verdad? Espero que haya otra próxima vez. Sé que tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer, pero bueno, nos mantendremos comunicados y estamos a la disposición cuando quiera, sea que quiera invitarme a tu canal o aquí, sí. O hacerlo aquí, como quieras. Absolutamente. ¿Y puedo subir este video a mi canal, Rafi? Claro que sí, claro que sí, claro. Sí, lo puedo subir ahora para que personas lo vean. Y para las personas que siguen mi canal, si no conocen el canal de Rafi, por favor, suscríbanse a su canal. ¿Cómo se llama tu canal, Rafi? Biblia y Fe, Rafi Castillo. Ahí lo tienen, suscríbanse a su canal y vamos a ayudarle para que tenga más suscriptores a su canal. All right, brother. Amén. Muchas gracias, Rafi. Después platicamos, ¿ok? Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por la charla y sigue adelante. Dios te bendiga. Amén. Ha sido un placer. Un placer aquí también. Dios te bendiga, brother. Amén. Adiós. Gracias. Gracias. Amén. Dante, Dios te bendiga. Muchas gracias, mis amados hermanos. El Eterno les bendiga a todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Esta plática es muy constructiva, ¿saben? Una plática muy, muy amena. Muy interesante los temas que se han tocado y se han refutado totalmente. Las contradicciones, los dos grupos, el A y el B, que se contradicen totalmente ellos dos. Y con una supuesta doctrina revelada. O sea, una doctrina revelada que tiene dos grupos, A y B, y los dos se contradicen. El A dice que el B no ha entendido la doctrina, pero el B dice lo mismo, que el A no ha entendido la doctrina. Y al fin y al cabo, ninguno la han entendido. Entonces, esta doctrina está claro que no es revelada, que es doctrina de hombres. Este es tu canal, Biblia y Fe, Rafi Castillo. Suscríbete, dale like, comparte este video, ayúdanos a crecer y nuestro ministerio seguirá hacia adelante. Si no lo comparte, pues entonces no estará aportando a nuestro ministerio ni estará evangelizando. Si te duele tanto la sana doctrina, pues coopera con darle un like y suscribirte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Saludito. Saúl Pérez dice, Rafa, excelente. El internet hoy no se cortó para nada. Amén, porque salimos de nuestro hogar. Gloria al Señor. El Eterno les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. José Arreola, Aldo Román, Ricardo Miller, Dios le bendiga a todos, Abdón, siervo de Dios, el Eterno te guarde, y todo lo que está en el chat, Dios le bendiga.
Pues hasta una próxima. Bye, bye. Dios la bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.